¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias. El abogado Manuel Urbina Lara denunció persecución en su contra por parte del régimen Ortega Murillo. La Corte Suprema de Justicia suspendió por 5 años la licencia profesional de Urbina Lara por cobrar honorarios y luego no cumplir con las funciones para las que fue contratado, y le ordenó devolver a sus clientes más de $5,000. La decisión fue anunciada después de que el abogado publicara en Facebook que el empresario nicaragüense Henry Fariña, condenado en 2012 a 30 años de prisión por narcotráfico y otros delitos, es yerno de la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, y quien fue una de las magistradas que decidió suspenderle la licencia. Urbina Lara es parte del movimiento político Fuerza Democrática Nicaragüense, integrado por antiguos miembros de la resistencia conocida como Contra, que enfrentaron con las armas al primer gobierno sandinista en la década de los 80. Bueno, represalia, eso es muy, 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 un término muy débil. Es persecución. Persecución no solamente contra mí, sino contra todos los abogados. El abogado además denunció la partidización del aparato de justicia en favor de litigantes sandinistas. El grupo de abogados defensores del pueblo también denunció recientemente un intento de control de parte del régimen Ortega Murillo, que pretende que los defensores legales violen el sigilo profesional. En Matagalpa, mujeres feministas fueron asediadas por la policía cuando se disponían a manifestarse. La tarde de este miércoles, el colectivo de mujeres de Matagalpa se disponía a manifestarse en las afueras de las instalaciones de Radio Voz de esa ciudad. Las mujeres denunciaban los 50 femicidios ocurridos en Nicaragua en lo que va del año. De inmediato, agentes policiales se desplegaron en la zona durante la actividad para asediarles e intimidarles, según denunciaron. No, es que les están tomando fotos, todas las estaban saliendo de aquí. En Nicaragua, las manifestaciones ciudadanas están prohibidas por el régimen Ortega Murillo, excepto aquellas organizadas por sus simpatizantes. Desde hace un año fue impuesto un estado de excepción que viola las libertades cívicas constitucionales. La Federación Internacional de Derechos Humanos condenó este martes la represión del régimen Ortega Murillo. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de 134 países que conforman la Federación condenaron la brutal represión y la violación de los derechos humanos de la población nicaragüense por parte del régimen Ortega Murillo. Durante un congreso en Taiwán, se aprobó por unanimidad una resolución sobre Nicaragua que exige al Estado nicaragüense el cese inmediato de la persecución a los organismos de defensa de derechos humanos. Además, la Federación pide la devolución de la personería jurídica y los bienes al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, así como de las otras 8 organizaciones no gubernamentales también atacadas por el régimen Ortega Murillo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se declaró ganador de unos cuestionados comicios electorales que han causado protestas en ese país. Morales se declaró ganador en primera vuelta este jueves. Carlos Mesa, candidato del segundo lugar junto al resto de opositores, se unieron para desconocer la victoria y pedir una segunda vuelta electoral. La Organización de Estados Americanos mostró preocupación ante el cambio de resultados que primero proyectaban una segunda vuelta entre Morales y Mesa y después de una interrupción de 20 horas pasaron a darle el triunfo a Morales en primera vuelta. Ciudadanos han protestado ante lo que consideran un intento de fraude. El Tribunal Electoral aún no declara al ganador, mientras la OEA aceptó realizar una auditoría de las actas y sugirió se lleve a cabo una segunda ronda. En nuestro canal de YouTube les invito a ver la entrevista con Roberto Courtney del Grupo Promotor de Reformas Electorales, que habla sobre las propuestas para restablecer la confianza en el sistema electoral que carece de credibilidad actualmente. Eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme. Recuerden mantenerse informados visitando nuestro sitio confidencial.com.ni.